Con la entonación del himno nacional, que contó con el acompañamiento de la banda insigne de la Cuarta Zona Naval, comenzó el acto de inauguración de esta exposición que se inserta en las actividades oficiales del Mes del Mar. Fue la gerente de Asuntos Legales de Sofri S.A., Joana Díaz, quien destacó la importancia de este espacio de encuentro entre las actividades propias de la Armada de Chile y el centro comercial y el vínculo con la comunidad. El significado para nosotros es abrir una vez más el Mall Sofri a la comunidad y acercar la Armada a la comunidad. Es abrir un espacio de encuentro entre estos dos mundos para que la comunidad conozca más del quehacer de la Armada. O sea, Mall Sofri todos los años abre esta ventana hacia la comunidad. En tanto que el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, contraalmirante Luis Sánchez Pérez, explicó en qué consiste esta exhibición que montó el Centro de Mantenimiento de Unidades de Flote de esta división. El día de hoy hemos inaugurado la muestra aquí en la Sofri. Creo que una muestra bastante demostrativa, diría yo, de lo que la Marina hace. Algunas capacidades del área de la dirección del territorio marítimo, la infantería marina en especial, y además algunas muestras de maquetas, tanto históricas como de unidades actuales de la Armada. La ceremonia concluyó con la entonación del himno de la Armada Brazas a Ceñir. Cabe mencionar que la muestra estática naval permanecerá durante todo mayo en el primer nivel de la sexta etapa de ampliación del Mall Sofri.